Hola chicas, bueno, hoy estoy con una gran amiga, con Belén. Belén. Hoy me va a enseñar, todos estamos aquí para aprender y ella es peluquera y obviamente pues maquilla, etcétera, y me va a enseñar a hacer un maquillaje de fantasía, así como el que más o menos tengo, pero entonces en este ojo pues vamos a corregir y vamos a irles más o menos explicando qué hacemos para que quede así para estas temporadas que ahorita comienza Halloween, las fiestas de disfraces y etcétera. Entonces pues espero que les guste sus comentarios y bueno, vamos a eso, ¿vale? Les pido disculpas, la cámara va a ser mi niña. Si se mueve la cámara, entonces perdón, voy a tratar de ser explícita, ¿vale? Paula, tome. Tiene que grabar bien. Vamos a comenzar aplicando una sombra azul oscura o azul cielo. Bien difuminada por todo el párpado móvil. Este es un maquillaje muy galáctico. Espero que lo entiendan y les guste. Ahora Belén está aplicando un color verde, como verde marino, una cosa así, sobre el azul que había aplicado antes, pero no tan pegado a las pestañas, un poco más a la parte de la órbita, del huesito de la cuenca. Y lo van haciendo hacia afuera de manera exagerada. Con otro pincel va a aplicar tono blanco o vainilla, puede ser, en la parte del arco de la ceja, debajo, para exagerar la mirada y unos toquecitos en los otros tonos. Paula, estás tapando con el dedo. Espero que se esté viendo más o menos cómo va quedando. La coletita la saca hacia arriba para exagerar el maquillaje. ¿Vale? Ahora vamos a aplicar purpurina. Para aplicar la purpurina o la escarcha, es necesario aplicar algo que la sostenga. Yo normalmente aplico vaselina o una crema que sea un poco pastosa. Belén, por ejemplo, está utilizando la prebase del maquillaje que también sirve para esto. O un pegante especial, pero vamos, que la vaselina es más barata. El maquillaje, Paula. El maquillaje, Paula. Vamos a aplicar el liner o delineador con toquecitos así, con diseñitos para hacer el maquillaje más exótico. Nos fijamos en el otro ojo, importante eso. El maquillaje, Paula. Que lo estoy ¿Ven cómo va quedando y va tomando forma? grabando. Ahora vamos a utilizar, permíteme, Belén, una sombra de Kiko Milano, o es una sombra con un aplicador bastante favorecedor y bastante fácil de utilizar. Si no se consigue así, es una sombra en polvo. Pueden utilizar cualquier otra sombra con un aplicador bien, muy, muy, muy delgado para que les dé más efecto. ¿Sí? Perdón la interrupción, sigue. ¿Sí?
Mira para arriba. El maquillaje. Difuminamos con la yema de los dedos. ¿Ve? Le da una amplitud de acá. Estamos exagerando los tonos, no importa que quede acá muchísimo más marcado. Es un maquillaje así tipo marciano. Vamos a intensificar un poquito el tono blanco con una sombra de Sense, perdón, con tonos dorados. Es blanca con tonos dorados. Mira para arriba. Y miren la parte donde Belén la aplica. Belén está haciendo un trazo, como un trazo luminoso, no sé si se alcanza a ver acá, con la sombra blanca, hace como un trazo para iluminar la zona, a la que después le va a hacer otro trazo con otro color para bajar como el diseño del dibujo. Difumina con la yema de los dedos. Ahora voy a aplicar otra vez prebase para darle con la purpurina toques al trazo. Fíjate en mí. Aplicamos la purpurina o la escarcha con un pincel. Ahorita está de día, pero este maquillaje en la noche se ve muy, muy bonito. ¿Lo ven? Ya casi queda. Faltan unas cositas y estaríamos como chicas intergalácticas. Vamos a aplicar lápiz negro en la parte interna del ojo, en la aqualínea. Puedes elegir, chica, pero cuidado porque mi Sofi está sentadita en el sofá. Paula, fíjate en mí que tienes la cámara fijando por acá. Tiene que fijarse en la cara. Aplicamos el rímel o la pestañina. En este caso es la Telescopic de L'Oréal. Cubre las pestañas completamente de adentro hacia afuera. Y deposita la cantidad exacta de rímel. En las pestañas de arriba y de abajo. Aplicamos toda la pestañina. Bastante porque es un maquillaje exagerado. ¿Lo ven, chicas, cómo va cambiando la expresión de la mirada? Va a aplicar otra vez el liner o delineador. No sé, no me acuerdo.
Sí, es que es una cosa. Belén está agregando unos toques de detalles a su creación. Figurita es como una especie de S, pero igualmente pues va a la creación de y a la imaginación de cada uno. ¿Enfoca bien el dibujito? Muy bien. Pueden utilizar cualquiera de un color vivo. Este, en este caso es como un morado muy muy claro. Bueno, chicas, este es el maquillaje de fantasía. Creo que ahí se ve y se detalla bastante bien. Este es el detallito de la mejilla a ambos lados y los labios muy galácticos. Este es un maquillaje, pues específicamente que Belén, mi amiga, me ayudó a hacer para estas temporadas de fiestas, de todo este rollo de Halloween. Entonces, de pronto, es una idea, les puede servir para sacar algunas otras y les puede servir para crear sus propios maquillajes. Así, ustedes le hacen el diseño, un dibujito, un detallito, lo que ustedes quieran. Esta es solamente una idea y una guía. Y pues, en el próximo o en el siguiente video les enseño el peinado, como también para darles una idea sobre estas fechas. ¿Vale? Gracias. Adiós. Y para...